Edeso en un minuto. El sector El Hoyito de la vereda Cabeceras ya cuenta con una nueva placa huella. Con una inversión cercana a 212 millones, este tramo de 133 metros de longitud y 5 de ancho beneficiará, entre muchos otros habitantes, a agricultores del sector, quienes ahora podrán llevar sus productos a centros de distribución más fácilmente y sin el deterioro de los vehículos. Y seguimos avanzando con el programa Río Negro en Buenas Manos, esta vez con la pavimentación de vías rurales. Es así como ya iniciamos obra en la que se construirán 5 kilómetros de vía en las veredas El Capiro, UDA, Pontezuela, El Higuerón, Chipre y Toscana. Una obra más que beneficiará a la población rural del municipio de Río Negro. Y finalmente, se dio inicio al proyecto de muros de contención. Desde la ADESO hacemos parte de este plan con la interventoría, trabajos de obra, así como estudios y diseño. Con una inversión cercana a los 1.752 millones, la construcción de estos 9 muros beneficiará a los habitantes de las veredas El Carmín, El Progreso, El Tablazo en el Mirador del Toro y la urbanización Los Cristales.